¿Quieres aprender a hacer la caída turca? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo hacerla sin lesionarte. Hola, me llamo Zaida de dancepandemic.com y soy profesora de danza del vientre. Como te he dicho antes, te voy a explicar cómo hacer la caída turca sin romperte el cuerpo. Resulta que es algo que se puso muy de moda hace algunos años y que muchas bailarinas se tiran a hacerla sin ningún tipo de precaución y sin ningún tipo de entrenamiento previo. Bueno, pues déjame decirte que puede ser un problema. Recuerdo una actuación a la que fui como espectadora aquí en Londres, donde vivo ahora mismo, en la que una de las bailarinas hizo una caída turca y justo al caer se dio un golpe en la cabeza impresionante que nos dejó a la gente que estábamos en primera y segunda fila un poco. Yo vi su cara al caer, luego hablé con ella y la verdad es que se había hecho un buen chichón. Probablemente no es que ella no supiera hacerla, es que fue una cuestión del directo, no, fue pues por, siempre hay alguna cosa que se te escapa y aunque tu cuerpo esté muy preparado, siempre es difícil controlar cuál es el punto exacto de caída, cuál es el lugar exacto donde tienes que empezar a frenar, porque sobre todo si haces una caída muy, muy brusca, muy en una sola tanda, quiero decir, si vas desde arriba hasta abajo sin hacer frenadas intermedias, tienes que saber soltar los músculos y volverlos a agarrar justo antes de caer del todo. En este vídeo no te voy a enseñar a hacer la caída turca completa, pero sí te voy a enseñar todos los pasos previos que tienes que hacer para ser capaz de hacerla en condiciones de más seguridad. Lo primero que necesitas saber es que tu cuerpo necesita un tiempo para acostumbrarse, tus músculos, tus ligamentos. Necesitas un tiempo para ponerte fuerte y ganar la flexibilidad que necesitas para hacer esta caída y para sostenerla abajo, que a veces nos creemos que se puede, pero no es tan fácil. Vamos a hablar de los dos riesgos fundamentales que tiene este movimiento, este paso de danza, que serían las rodillas y las lumbares, ¿vale? Empezamos por las rodillas. Las rodillas hay que intentar mantenerlas siempre alineadas, ¿vale? Esto es un problemón, ¿por qué? Porque al hacer la caída turca nos vamos a poner en una postura tal que así y para ir hacia atrás vamos a necesitar llevar las rodillas para adelante, muchas veces los pies se nos van un poquito hacia afuera, no sé si los puedes ver bien, ¿vale? Esta desalineación de rodillas con pies es peligrosa. Tienes que fortalecer los rotadores externos de tu cadera y tener mucho cuidado de que siempre, siempre que el pie mire en una dirección, la rodilla mire en la misma dirección, o al menos, más o menos en la misma dirección. O sea, este tipo de posturas serían criminales para las rodillas, ¿vale? Para fortalecer y para mejorar esta conciencia de alineación de las rodillas, es muy bueno que hagas la postura de yoga, ¿vale? Te linkearé por ahí abajo algunos vídeos que tengo en mi otro blog sobre, hablando sobre esta postura de la silla, ¿vale? Para que tú acostumbres, aparte para fortalecer los glúteos y los cuádriceps, viene súper bien, ¿vale? Para que tú acostumbres que tu rodilla esté alineada con el pie. Y sería bueno también que practiques, si has hecho ballet alguna vez, genial, serían pliés en segunda posición. Si no has hecho ballet, pues es básicamente este gesto y que te asegures de que tus rodillas miren en la misma dirección que tus pies, ¿vale? Estos serían dos ejercicios fundamentales que tienes que repetir y repetir hasta que te sientas lo suficientemente fuerte y flexible, ¿vale? Otro ejercicio que puedes hacer para fortalecer a la vez que estiras tus cuádriceps sería, en esta postura, llevar la rodilla hacia el suelo y tirar de la rodilla hacia adelante, como si quisieras juntar los pies así, pero sin juntarlos, ¿vale? Entonces, con la pelvis lo más cercana a la pelvis neutra posible, vas a ir abajo y arriba, siempre manteniendo el peso todo lo atrás que puedas, no te vengas con el peso hacia adelante para proteger esta rodilla. Vas a ir abajo y arriba, yo diría que por lo menos 10 veces y digamos unas 3 series de 10, 2 series de 10, vete practicando esto en días alternos, con un día de descanso por en medio, ¿vale? Para que tu cuerpo vaya acostumbrándose también
a esa posición tan forzada, que no es forzada en realidad, solo que necesitas un poco de entrenamiento, que sería la posición en la cual los cuádriceps van a estar muy estirados y a la vez van a estar haciendo mucha fuerza, o sea, van a estar haciendo fuerza en una posición muy, muy estirada, ¿vale? Que sería la posición final. También es muy importante que trabajes la fuerza en tus glúteos, ¿vale? Como ya te he dicho antes, la postura de la silla sería una opción y tenemos todos los ejercicios de glúteos que implican estar tumbada y levantar, ¿vale? Aquí estaríamos trabajando mucho los glúteos. Puedes abrir y cerrar para que tus glúteos se pongan en su lugar y sostengan y protejan la parte baja de la espalda. Ten cuidado con no sacar aquí mucha curvatura lumbar. Otra forma de trabajar los glúteos sería en esta misma postura levantando las piernas, ¿vale? Puedes hacer bajadas y subidas. Hay muchas formas de trabajar los glúteos, pero es muy importante que los trabajes. Otro tema muy importante viene cuando hacemos el cambré. Es decir, cuando llevamos el tronco hacia atrás, hay una tendencia muy muy grande a machacar las lumbares, a hacer este tipo de cosas y a caernos sobre esto. Esto lo que está haciendo es aplastar los discos intervertebrales en las lumbares y provocando posibles hernias discales que no queremos que nos ocurran. Para evitar esto, tienes que levantar mucho el pecho y tirar del pecho hacia arriba y hacia atrás. El gesto lo tienes que trabajar desde aquí arriba, no desde aquí abajo. La intención no es aplastar los lumbares, sino hacer hueco, hacer espacio en los lumbares, como si estuvieras levantándote hacia el techo, como si hubiera una mano sujetándote desde aquí hacia arriba, ¿vale? Siempre con esta intención hacia arriba, puedes empezar a doblar. Recuerda siempre tu pelvis lo más cercana a la pelvis neutra posible. En este caso, tienes que pensar, para mantener la pelvis neutra, tienes que pensar en llevar la pelvis hacia adelante. Aquí estoy utilizando mis glúteos, ¿vale? Y trabaja mucho esta postura. Desde esta postura vas a estar trabajando los abdominales, vas a estar trabajando los cuádriceps, vas a estar trabajando flexibilidad y elasticidad a la vez y deberías estar sacando mucho pecho. Si haces bien esta postura, enseguida vas a notar que tus abdominales se ponen a trabajar, ¿vale? Ahora mismo yo estoy manteniendo las piernas prácticamente en paralelo, pero para hacer la caída completa vas a necesitar abrir un poco los pies y que tus rodillas miren un poquito hacia afuera. Porque, y esto me lleva al último punto en el que tenemos que tener cuidado, tus pies, en realidad, lo que necesitas es bajar hasta una postura que es tal que así. Pasar de esta postura a esta postura es peligroso para los dedos de los pies. Entonces tienes la opción de pasar por delante, ¿vale? Y quedarte más o menos así, verías esto, ¿vale? Esto se puede hacer, lo que pasa es que aquí muchas veces el problema va a ser que vamos a frenar con la rodilla y tienes la opción de pasar de lado, es decir, digamos, por el juanete, ¿vale? Esta opción puede ser dolorosa, puede ser peligrosa para tus dedos de los pies y lo único que tiene de beneficioso es que la bajada suele ser un poquito más controlada. En cualquier caso, la bajada la tienes que controlar desde estos músculos, desde estos, protegiendo las lumbares siempre y poco a poco ir entrenando que la extensión de la columna sea desde el pecho, que tus cuádriceps estén reteniendo y nunca, nunca bajar de golpe. Es decir, que nunca tus rodillas, tus hombros o tu cabeza sean el freno de la bajada. Siempre tienen que ser los músculos. Es muy importante que antes de hacer la caída total, practiques la flexibilidad que vas a necesitar para mantener la postura final. Y esa flexibilidad se practica y se trabaja desde el suelo. Entonces, la postura final viene a ser tal que así, ¿vale? Las rodillas están abiertas, normalmente los pies están un poquito hacia los lados, puedes tenerlos un poco más dentro, un poco más fuera, esto depende de la cadera de cada cual, ¿vale? Y viene a ser esta. Si no puedes llegar hasta aquí, la forma de practicar sería tener una pierna adelante. Si no puedes incluso llegar hasta ahí con una pierna, perdón, lo hago con la otra para que lo veas.
sería poner una pierna recta hacia adelante, la otra abierta al lado, e ir bajando aquí hasta que tu cuádriceps resista esta y te otorgue esta flexibilidad, digamos, y bajes hasta el final. Una vez que estés aquí, trabaja más la flexibilidad, es decir, trabaja el colocar la pelvis en la posición de pelvis neutra, en sentir cómo se va a colocar tu pierna. Advierto que esta postura que tengo ahora mismo es peligrosa para la rodilla y para las lumbares. Por eso insisto tanto, ¿vale?, en que hay que tener mucho cuidado. Una buena forma de trabajar la postura, si pudieras, es con una pelota, ¿vale? Otra buena forma de trabajar esta postura es ponerte así, ir bajando hacia adelante, manteniendo el pecho todo lo atrás que puedas. Aquí enseguida vas a notar cómo tus cuádriceps tiran, ¿vale? Puedes intentar bajar del todo, siempre con mucho cuidado con tus rodillas. Hay muchas formas de trabajar esa postura. Hay otra forma de trabajar esa postura final sería desde aquí, trabajar la cadera. Y una vez que has trabajado la cadera, intentar bajar un poquito. ¿Vale? Hay muchas formas de hacer estos estiramientos que van a permitir que un día, después de mucho practicar y después de mucho entrenamiento, seas capaz de hacer una caída turca perfecta y espectacular. Así que si te ha parecido útil este vídeo, por favor dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, creo que el botón está aquí abajo, y pásate por mi página web dancepandemic.com, dancepandemic.com, y suscríbete a mi boletín de noticias, porque comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí y que caigas con mucha salud. Caídas turcas. ¡Muah!